El señor Ganesh, o el dios elefante, es una de las deidades más veneradas en el hinduismo, reconocido por su intelecto y sabiduría. La inusual protuberancia facial de Lakshmi tiene la forma de la trompa de un elefante e hizo que la gente la considere un milagro. Lakshmi se comporta como una niña normal, pero corre peligro. Le cuesta trabajo respirar y sufre de frecuentes enfermedades respiratorias. Necesita tratamiento urgente, pero los doctores están confundidos porque nunca habían visto una condición igual. Aquí verán al doctor Vivek Kumar, un cirujano plástico que liderará la investigación médica. Tenemos que evaluar cuál es el problema aquí, si la niña está apta para un procedimiento o no. Se requiere una evaluación médica muy detallada para entender la condición de Lakshmi. El mayor temor es que el tumor facial de Lakshmi esté conectado a su cerebro. Un escáner entrega una extraordinaria imagen tridimensional de su cráneo para evaluar la estructura ósea y de tejidos que hay debajo de su piel. Veremos el escáner de su cerebro y rostro para conocer su condición. Ver qué hay adentro y cuán grande es lo que se esconde, si es que hay huesos implicados. ¿Qué es lo que sobresale de su cara? Necesitamos saberlo antes de considerar un procedimiento. Se puede ver la normalidad ósea ahí. Son muchas anormalidades. La mandíbula superior está deforme e incluso los huesos nasales, incluyendo los cartílagos, que están deformes también. Lakshmi tiene varias anormalidades óseas, una larga fisura que atraviesa su rostro y un tumor grasoso que se hunde hasta casi tocar el cerebro. Los doctores comienzan a ver la escala del problema y no es algo que hayan visto antes. Al principio pensamos que era una encefalopatía, que es una protuberancia cerebral, cuando no hay hueso. Así que para confirmar el diagnóstico, tomamos un escáner y una resonancia magnética, pero los resultados fueron inesperados. Descubrimos que era un tumor de tejido blando que tiene características fibrograsosas con elementos óseos. Así que hicimos más evaluaciones y descubrimos que tiene una extraña condición llamada displasia frontonasal. La displasia frontonasal es una condición extremadamente inusual en la que el cráneo y los huesos faciales no se forman adecuadamente. Pero lo que hace este caso aún más extraño son los tumores grasosos llamados lipomas que están en medio del rostro de Lakshmi entre los dos hemisferios de su cerebro. Esta condición, conocida como síndrome Pai, se ha presentado menos de 40 veces en todo el mundo. Una operación para remover el tumor sería extremadamente peligrosa y sin garantías de un resultado exitoso. Son las 7 de la mañana y los padres de Lakshmi deben dejar a su hija en las manos del equipo médico. Preparan a Lakshmi para la cirugía. Examinan los escáneres por última vez. La operación toma 6 horas. Pero los doctores tuvieron éxito en remover el enorme tumor de tejido grasoso del rostro de Lakshmi. Ahora ella tendrá que usar vendas esterilizadas durante 2 semanas. La llevan a la sala de cuidados intensivos para que se recupere. Nuestra paciente está muy bien, así como lo planeamos. Estoy muy feliz. Nunca esperé que la cirugía saliera tan bien. Han pasado 3 días desde la cirugía de Lakshmi y se ha recuperado lo suficiente para salir de la sala de cuidados intensivos. Durante los próximos años, Lakshmi se someterá a más cirugías para unir los dos hemisferios de su rostro. Su condición ya no es una amenaza y sus problemas respiratorios están superados. El futuro de esta pequeña niña y su familia parece brillar.